mucho y pues ojalá que hubiera salido más gente, de pronto en otra oportunidad haya ya de pronto que más participación. Y más o menos está pues preparado uno para ante cualquier emergencia. Uno ahorita en este momento uno no está excepto de que suceda cualquier cosa. Así transcurrió el primer simulacro de evacuación por creciente máxima probable del río Sogamoso, realizado en el sector La Playa del municipio de Betulia, un sector ubicado aguas abajo de la central hidroeléctrica Sogamoso. Ese ejercicio consistió en controlar y en evaluar la capacidad de respuesta de la comunidad del centro poblado urbano La Playa sobre el séptimo simulacro nacional de respuesta a emergencias, el cual tuvo como fenómeno amenazante inundación creciente del río Sogamoso. Se hizo un trabajo coordinado con el Comité Departamental de Gestión de Riesgo de Santander, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Betulia y la comunidad de La Playa. En el marco del simulacro nacional realizado en todo el país el 24 de octubre, Isagen se vinculó con el Comité de Gestión del Riesgo Municipal de Betulia con la aplicación de los protocolos del Plan de Acción durante Emergencias y Contingencias PADEC. Dentro de los objetivos del plan es poder establecer una respuesta rápida que sea coordinada, eficaz, oportuna para prevenir y mitigar los posibles riesgos que se puedan presentar, primero que todo con las comunidades y la infraestructura. Por eso, al desarrollar procesos de evacuación, fortalecemos las capacidades de respuesta de todos los que participamos. Los participantes estuvieron atentos a las instrucciones previas. Al sonar la alarma, todos se desplazaron al punto de encuentro definido para el desarrollo del simulacro. El simulacro es una cosa muy importante, pero sí hay como muchas fallas todavía. Este no es un punto de encuentro que sea muy seguro, porque en realidad estamos muy bajos a la orilla del río y un punto de encuentro debería ser una parte como más segura, que a lo menos haya una carpa a donde colocarnos, a donde meternos nosotros, porque si puede estar lloviendo, puede estar haciendo sol. Dentro del plan de acción durante emergencia y contingencias se tiene estipulado otro punto de encuentro que es cruzando la vía principal. Como este es el primer simulacro que se realizó, se tomó un punto de encuentro más cercano. Para los organismos de socorro y emergencia, el simulacro permitió muchos aprendizajes que se tendrán en cuenta en la gestión del riesgo municipal y la preparación futura de las comunidades. Sí, tenemos muchas falencias que poco a poco las vamos a ir mejorando porque de eso se trata. En meses pasados, Isagen presentó en sesión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo la segunda actualización del Plan de Atención de Emergencias y Contingencias PADEC.